dragón que tiene que correr alrededor de un volcán lo más rápido que puede y regresar a su nido. ¿Estamos? Cada uno de ustedes puede escoger un color, cogen un color, los damas primero, dejaron el asunto de un lado amable, y van a colocar su nido en uno de los espacios del volcán. Ahora cogemos la fichita que corresponda al color y la ponemos en el nido respectivo. En su nido, perfecto. Cada uno de sus nidos tiene un simbolito, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del amarillo o naranja, tiene una arañita. En el caso del verde, tiene un huevito con un dragón. El azulito tiene un murciélago. Y el blanquito tiene una salamandra, ¿no es cierto? Este es un juego de memoria. ¿Qué significa? Estos circulitos o fichitas son las opciones para poder avanzar. ¿Y cómo vamos a avanzar? Estas fichitas van a estar boca abajo. ¿Ok? Si yo quisiera poder salir de aquí hacia afuera, tengo que encontrar el símbolo en el que estoy parado. Es un dragoncito, no es un paso. ¿Ok? Tengo que encontrar el símbolo en el que estoy parado. Por ejemplo, si yo revelase esto, que tiene salamandras, no avanzo porque no es una salamandra. Pero si yo revelase esto, que son huevitos de dragón, sí avanzo porque estoy parado sobre los huevitos de dragón. ¿Cuántos espacios avanzo? Avanzo dos. Uno, dos. ¿Estamos? No, avanza la cantidad de símbolos que tenga la fichita. Si yo hubiese revelado esta, solamente avanzaría una. La siguiente vez que yo quiera avanzar, ¿qué tendré que hacer? Tengo que revelar ahora murciélagos. Y si por algún motivo cayese aquí, la siguiente vez tendría que revelar salamandras. Y así sucesivamente para llegar nuevamente a mi nido. ¿Cómo? Ya. Condiciones básicas. Lo primero que hay que tener en cuenta. Si alguien revela una calavera de dragón, en lugar de avanzar, vamos a retroceder. Tantos espacios como tenga la calaverita de dragón. ¿Estamos claros? Segundo, si algún jugador quiere avanzar y la ficha que saca, vamos a suponer que yo revelo los dos murciélagos, me tocaría avanzar dos. Yo no puedo quedar nunca en el mismo espacio de otro jugador, por ende simplemente no avanzo. Lo cual me obliga a pensar en otra ficha que tenga que revelar para poder o superarlo o ir detrás. ¿Estamos claros hasta aquí? La tercera y última regla. Todos los jugadores, para llegar a su nido, tienen que llegar de forma exacta. No puede sobrarles espacio, no puede ser espacios a menos. Si estamos a esta distancia, ¿cuánto hay para llegar? Uno, dos. No me sirve el tres, no me sirve el dos. No avanzas. Esperas, nada más. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Entiende? Entonces, regresamos hasta aquí. Cogemos estas fichitas. Y la última regla. Ningún jugador puede utilizar una ficha que haya utilizado el jugador de su izquierda previamente. El juego va hacia la derecha. El jugador, si tú por ejemplo revelas esta salamandra y yo necesitaba dos salamandras para avanzar, lamentablemente no la puedo usar porque ella lo acaba de romper. ¿Estamos?